Muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Bandolero 7.0 y bienvenidos a Spider-Man 2. Continuamos aquí donde lo dejamos, la historia principal, maestro ilusionista, ¿de acuerdo? Vamos a terminar esta primera, Brooklyn Vision, que tenemos aquí, broma de último año. El baile, luces, cámara, acción. Pero bueno, haremos esta de broma de último año y luego nos vamos para la historia principal, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Aquí estamos con los estudiantes, vamos a leer las notitas, ¿ok? Bueno, si me lo pones en español, mejor. Buena suerte. Los barcos zarpados, si decides navegar, nuestro rompecabezas podrás solucionar. Pues bueno, vamos a ver qué tal esto. ¿Ok? Venga. ¿Te he llamado? Ok. Bueno, hay que ir para allá, parece. Cosas que pasan. Puedo hacerlo. Venga, vamos, Miles. Okay. Un momento. El edificio Stuart, ¿por qué los de Midtown se llevarían allí, Alan? ¿Has encontrado? Vamos a ver. Pero se me pasó preguntarte, ¿por qué el edificio Stuart? ¿Tomó la lo del planeo? Ve. Ñon, ñon. Parece que los de Midtown para arriba. Se van a picar un par cuando recuperemos a Alan. Sí, okay. Estamos por aquí. El club de ciencias de Midtown es famoso por sus bromas. Vamos a ver, con la bromita y la historia. ¿Esto qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Parece que otra, a ver, otra nota. Aquí. Vale. Si quiero encontrar a Lance, tendré que proyectar luz ultravioleta en el mural. La luz revela la verdad. Habrá que mover los cristales estos y tal. L1, R2 para tirar de los espejos. A ver si veo algún espejo. Allí. Ok. Ese para allá. Este lo vamos a dar aquí una vueltecita. Aquí. De lujo. A esa caja viejuna no le importará si le doy una palmadita de nada. Ok. Ahí vamos. ¿Qué falta ahora? Aquí un poquito. Ok, lo tenemos. Lo sabía. Los artistas Peacock somos tal para cual. La siguiente pista está en Alabán Bim Bom Bam. Alabán Bim Bom Bam. España ganará. Artistas Peacock. Hayley es la experta en arte. Reyes de Europa, poca broma, España. Ok, como el último año. Venga. Aún no. Midtown nos lo está poniendo difícil, pero me vendría bien tu ayuda. Ayudita, ¿no? Artistas de Peacock. Tal para cual. Por allí. Hay un montón de artistas de pop en Rockland con la tercera. Pues vamos para allá. No sé lo que significa Alaban. Gracias, Hayley. Tenemos una. Con ese gracias bastaba. Pero siempre me apunto a un café. Sin falta. Vale, te debo un café. Aquí, este que hay aquí abajo. Ve. Más por aquí. Uno de ellos habrá otro mensaje oculto. Ok, un cristalito. Lance estará cerca. Vamos a ver. Mensajes ocultos de Midtown, murales de la ciudad. Ahora mismo estoy en Rodney con la cristalito por aquí. Siguiente pista. ¿Cuadro de Ander Salaman? Tiene sentido. ¿Alaban? Y creo que no va. Lo mencionaba en la pista. Esto va a ser un poquito más complicado, parece. Pero nada que no podamos solucionar, digo yo. Tenía envidia por no tener un alumno así. A ver. Este no, porque este morado este. Ahora. Ok, este va para allá. Bueno. Si me complica la cosa. Ok. ¿Este qué hace aquí? ¿Este voy a algún lado? No. No. ¿O sí? No. De momento. ¿Este? Tiene que ir ahí, digo yo. A ver cómo lo hacemos, ¿vale? Porque. Jope, aquí hay un montón más de cristales, tío. Despeo. Vino. Con los puzzles.
Vamos a ver. Aquí no va. Este, ¿cómo lo muevo? Este no se mueve. Este fijo. Entonces, quizá este. A ver. Tampoco, tío. Ahora. Listo. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Oh, su madre mía. ¿Qué hace de puzzle? A ver, ¿dónde va? Vaya no, creo. Vaya no, creo. Ahí, ahí. Todavía no. Todavía no, ¿no? A ver, este. Muévete. Este se tiene que mover también, ¿no? Diría yo. A ver. Ahí, 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 ahí. Lo tenemos. ¡Voilà, chaval! La competencia es dura y tus tácticas pierden fuelle. Los mejores de la acción serán los que te atropellen. El Merlin ahí. Oye, Hayley, tengo otra pista. Ven. Te la mando. Los aquí con los graffiti esto. Si es un mural, quizá quiera ser a Norr William. Norr William. Sí. Pues venga, vamos para allá. Acabó en tablas. Ah, eso explica el escozor de Midtown. Le echaré uno. Ok. Aquí estamos. ¿Ahora son dos murales? Madre mía. Midtown no quiere que encontremos a Lance jamás. Menos mal que Brooklyn Visions cuenta con Spider-Man. Ruta roja y ruta azul, madre mía. Bueno, vamos con lo azul, digo yo. A ver, aquel que transmite. Pero lo mismo no va muy bien. Banderas azules y rojas. Allá. ¿Será que hay dos rutas? Allá. Para acá. Para allá. No. Hay dos rutas, dice. Y. Vale, el azul va para allá. A ver, este. ¿De verdad hay dos rutas? Hay que felicitar a Mita. Vamos a hacer el azul primero, a ver si podemos. Ok. Ostras, tú. Es que de aquí para allá. Pasando. Madre mía, qué movida, ¿no? A ver. Ok. Voy a mover este, a ver. Ruta azul. Ok. Que vayamos pillando onda. Ok, vuelve otra vez allí, tío. Ostras, tú. A ver. Aquí. Ruta azul, lo tenemos. Venga. Main Street. Okay. Sí, los pulgacillos esto. Un momento. Esto como son científicos. ¿Segunda? Quedará algo más. La fuente de luz se puede girar en varios ángulos distintos. Fuente de luz, dice. Bueno, habrá que ir a esta hora la roja. A ver. Venga, vamos con la roja. Rojo, rojo, rojo. Rojo. Ok. Habrá que ir allí. Digo yo, no sé. Tengo tiempo para hacer Spider-Man. Ellos también lo tendrán para poner enigmas por toda la ciudad. Este por aquí también. Al rojo. Un poquito más. Allí vuelve. Va para allá, va para aquel. Aquí. Mira, se ve ahí en el espejo. Me voy para arriba, tío, que ya no sé dónde tengo que ir. Ahí, yo creo que sí. 1121. Debe de ser el número de la calle. Venga, lo tenemos. Vale. ¿Qué pone? 1121 de Main Street. Allí será donde tienen a Lance. Vamos para allá. Hola, Miles. Cuéntame. Creo que he dado con Lance. 316 metros. Sabía que podía contar con él. Vamos. Ok, atentos si vemos alguna cajita azul o algo.
Y si no, pues nada. Ok, ya voy manejando mejor. Y aquí. Lance, ¿estás ahí, colegi? Venga, a ver el Lance este. Lance de León. Hora de volver a la casita. ¿Quién okay. de vosotros es FJ? ¿Spiderman? No es justo. BV ha hecho trampas. ¿Ah, Spiderman? Supongo que los de BV no pudieron ellos solitos. Mira, pues aquí lo tenemos. A ver, León, este. ¿Mascotilla o qué? Me lo llevo. Qué gracioso. A ver, ¿dónde vamos? Para allá. Aquí, 616 metros. 600. Venga, vamos. Estoy volviendo. Ahí vamos. A mí me parece que está bien. Lo tenían en un garaje. Cogió un poco de polvo. Igual vale. Date prisa, mujer, estamos esperando. Dale. Voy para allá. ¿Qué? ¿Aquí? Quieto, quieto. Venga. Aquí lo soltamos. Spider-Man lo trae de vuelta. El disfraz nada más, creo. Venga. Ya se ha metido dentro del disfraz. Vea, mira cómo lo celebra. Estupendo. Vale, broma de último año completado. Aquí. Y ahora tenemos que ir a 1700 metros. Hemos subido de nivel, nivel 18, que está muy bien. Aquí. Vamos a ver. Aquí yo con los artilugios. Me faltan tres fichas de héroe roja de esa. Aquí. Habilidades. Esta del Miles. Esta del Speedy. Puntito de habilidad. Este todavía no podemos. No sé si darle este. Venga. Aquí. Y esta ya es la última. Pide el latigazo electrificado. Tilugio, me falta aquí este de la telaraña con rebote. Voy a de traje, pero no quiero gastarlo. Y el trajecillo, eso sí, podemos. Aquí, traje de araña sombría. Qué guapo, con capita y todo. Venga, vamos para allá. Ok. Está chulo. Venga, me quedo con este. El negro y rojo, ¿de acuerdo? Venga. Y Spiderman que lo tengo hito blanco. Blanco, blanco. Lo vamos a poner de rojo, ¿vale? Un poquito ahí de la roja de España. Ahí estamos. Estupendo. Y guardamos ahí. Necesitamos ficha de héroe. Winnersburg, progreso. Y vamos ya a por la historia principal, maestro ilusionista. ¿Vale? Aunque ha descubierto que Quentin Beck, alias Misterio, ha vuelto a sus raíces como artista con una nueva atracción en Coney Island. Voy a ir a echar un ojo para asegurarme de que no sea la próxima víctima de Kraven. ¿Vale? Van a por ello. El Kraven está ahí. Atacando y consiguiendo presas. Bueno, vamos aquí con este o cambiamos al Spiderman. A ver, encontramos por aquí. Dale, yo no sé si podré viajar rápido, tío. Aquí tengo más cositas. Pero bueno, ya la iré a por allá y fuera de cámara o lo que sea. Esto aquí, ¿mi equipo podemos viajar? No, todavía no puedo hacer viaje rápido aquí. Una pena, pero bueno. Tendremos que ir volando. A ver si encuentro algún camino, alguna estela de aire, pero parece que no. Aquí. ¡Vamos! Aquí hay una estelilla que me va a subir para arriba. A ver si llego. Si llego. ¡Dios, que no llego, tío! Bueno, hago aquí el. ¡No!
Bueno, tranquilo. Aquí. Y no me da el aire. Me cachis. Parecía ver ahí una cajilla o algo. No, no. Creo que no. Sí, sí. Está aquí. Ok. Esta me interesa. Ahí también por el suelo. Aparte de los edificios, la azotea, ahí también por el suelo. Ok. Hay un tirachinas. A ver si podemos pillar tirachinas. Ahí arriba. Ok. Vamos, Miles. A ver, ese tirachinas. Aquí vamos, super tirachina. En busca del avión que hay de allí. Ok. Ok. Sube ahí. Bueno, un picado. Y otra vez para arriba. Venga. Además hemos subido alto, ¿eh? Una cajita ahí. Y que me voy a por ella. Está pendiente que luego se nos pasa. Y la ciudad es muy grande, Nueva York es muy grande. Ok. Venga, 16 componentes más. Pues muy bien. Ok, seguimos. Vamos para Coney Island. Apareció aquí otra. Sí, sí. La veo ahí de reojillo. La cajita, ¿eh? Hay alguien por ahí. Está ahí con el ordenador. Mira, tiene un muñequito de Spiderman. Peluche. Alguno que otro tengo yo por ahí. Venga. Esta es la que yo estaba buscando, la estelita esta. Que nos lleva. Venga. Ahí, ahí. Y avanzamos un montón. Bueno, aquí estamos. Quieto. 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 Aquí. Venga, hemos llegado a Coney Island. ¿Qué? Tengo que ponerme ropa de calle. Así podré investigar en el parque. Vale, vale. Vamos para la feria. No veo, no veo a ningún maleante. ¿Quieres que nos acerquemos? ¿Ya ves tú? No vaya a estar todo lleno de maleantes. ¿Oh? Hola. ¿Quién es el doctor misterio? Maestro del ilusionismo. ¿Quentin? Es Betsy, mi socia. Y Cole, mi asesora técnica. Vale, ¿va a ser un espectáculo o algo? Vamos a ver. Es la nueva generación del entretenimiento. ¡Ojo! Esto nunca suele ser bueno. Pero por ahí veo otro mejor. Nada, se tiran del tirón. Un joven valiente listo para experimentar el futuro en primera sí, sí. persona. ¿Hay alguien más con coraje en las venas? Vengan todos y experimenten el futuro. A ver, vamos a hacer aquí un beta tester con la atracción. Ok. Aquí estamos. Vamos a ver. Explora el misterio. ¿Qué van a hacer aquí? Sigue andando. Aquí nos hablan por ahí. Muy si bien. Si has disfrutado de la experiencia, cuéntaselo a tus amigos y visitamos en uno de los misterios que hemos abierto. Bueno, una nueva atracción. Aquí. Vamos a ver. Ojo. Mientras observas estas imágenes. ¡Qué misterio! Quiero que pienses en el futuro. En tus sueños y esperanzas. Venga, vamos a ver, Miles. Ajá, sí. Obtengo buenos datos. ¡Ostras, tú! ¿Traje nuevo para la realidad virtual esta? ¿Realidad aumentada? Vamos. Si en algún momento sientes incómodo, disfruta de tu sueño. Una discoteca ahí, somos DJ, tío. A ver, usa el LLR, L1R1 según las notas que salgan, dice. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero primero que lo hago?
¡Qué guay! A ver, que vino el ritmo. ¡Ay, ay, ay! El R1. Vale, ya está. Ok, que viene, que viene. Equivocado ahí, ¿eh? Más rápido ya. Bajo los dos, tío. Ahora creo que lo he hecho bien. Esto sí me gusta. No sale puntuación ni nada, pero bueno. Un DJ ahí. ¡Sí, que viene, que viene! Ok, la bola. ¡Vamos! Chita y par cuerpo. No me lo esperaba esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me equivoco! ¡Ah! Estoy muy concentrado. ¡Ay, me equivoco! Bueno, bueno, vamos a practicar. Lo he hecho bien este. Este también. Ok. Vamos. Toma. Así se hace. Vamos. ¡Que viva España! Bueno, más difícil, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Ahora sí que nos salimos. Más alto, venga. Bien. Ganki tiene que preparar esto. Salió perfecto. Ya me ha complicado. ¡Madre mía! ¡Qué coordinación! ¡Vamos, chavales! ¡Yustuki! ¡Míralo! ¡Oh, Dios! Bueno, está bien entrado. Hay baretillo y todo. A ver, ¿qué este quién es? ¡Ostras! Negativo este. ¿Lee? Cuidadín. ¿Pasto tronador? ¿Vienen más? ¿Ahora qué? No, hay por ahí uno que me quiere. Vale. Cuidado. Venga. Toma ahí. Tenemos que ir de pista de baile en pista de baile. Dale ahí. ¡Toma! ¡Qué guapo! Cuidado. Esa tecla también. Dale. Ahí. Toma ahí. Te tiro al vacío. Uy, cuidado, cuidado, no te caigas tú. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Que me caigo! Toma ahí, impacto. Entrenador. Lanza misiles. ¡Corre! Ahí. Viento. Toma ahí. Y este. Vale. Toma.
más o menos. ¡Aguanta! ¡Momento más! Toma esa. Y esa. Cuidado. Este es mi sueño hecho realidad. Una pesadilla. Tirado. Cuidado. No se van el tigre. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí. Reviento. ¿Qué más? Huye, dice. A ver. Creo que si consigues acabar la canción alcanzarás un punto de inflexión. Venga, vamos a ver. Uf. Vamos con la bola. Vale. ¿Cómo voy para allá? Bueno, que me he chocado ahí con el techo. Ok. Ahí que voy. He salido de la atracción. Oh, una movida que no veas, que flipas, ¿eh? Sí, lo siento mucho. Madre mía. Haremos todo lo posible por averiguar cómo ha pasado. Hasta entonces. Cerrado por mantenimiento. Miles. Oye, ¿qué pasa con eso? Ah. El futuro del entretenimiento aún ha de pulir ciertos errores. Hola, Pete. Bonita camisa. Y los zapatos. Molan mucho. Mola mucho todo. Miles. ¿Ganky? Escuchad. Este es mi mejor amigo, Harry. Acaba de volver del extranjero y va a montar una fundación de investigación. Dirás que vamos a montar una fundación de investigación. Hola, es un placer. Curro nuevo, ¿eh? ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? Nos las apañaremos. ¿Vamos? De hecho, esa movida de antes me ha dejado tocado. ¿Nos abrimos? Vale. Un placer, Harry. Lo mismo digo. ¿Todo bien? Ya. Bueno, charlaremos más tarde. Luego deberíamos hablar con Miles. A ver si está bien. Sí, lo haré. Vale. Parecían buena gente. Una pena que se vayan a perder la mejor noche de nuestras vidas, ¿eh? Ok. Estamos aquí en la feria de Coney Island. Autocompletar QT. Vale. Jugar automáticamente minijuego de Coney Island. Jugar a minijuego, desactiva, autocompletar, QT, nuevo de auto de juego. Muy bien, muy. Este es el plan. Esta noche tenemos un popurrí con los mejores momentos de nuestra infancia. Ok. Tenemos nuestras atracciones favoritas. Aquí está, ostras, qué guapo. El mapa del parque de Coney Island. Qué chulada. Está gracioso. El folleto. Ok. Una segunda oportunidad. Y maestro ilusionista, que es la que acabamos de completar, ¿de acuerdo? O sea que está muy bien. Venga, yo creo que nos da tiempo a hacer esta misión. La de la feria. Venga. Bueno. A ver. Dale a disparar. Te hará falta. Tú puedes. Muy bien, a ver, a ver. Ok. A ver. Vamos, vamos. Harry, este de rollo, Harry. No estoy concentrado aquí. ¿Te pones de su parte? No apoyo otra cosa. Venga, vamos. Qué chulo este del agua. Toma. Te mola, ¿eh? Te me ha gustado esta atracción. Hombre, claro. Ucha. Y no corre con el premio. Bueno, vamos para allá. Hay un montón, ¿eh? Yo me voy a por la... A por la azul, creo. O sea, por la amarilla, perdón. Aquella de allí. Demonio veloz. Juegos opcionales, bueno, hay un montón. Oh. Bueno, gira tiempo, vamos a ver. ¡Ostras, tú! A ver.
Este, este soy yo, el Peter. Ok. El otro está vomitando ya, está ahí todo hecho polvo. Ahí animando. Vale. Está guapo, ¿eh? Me pone a salir, yo le voy a dar ya, bueno, vamos a estar aquí hasta mañana. Vale. Ven. Como ya lo hemos completado. Sí, esto es muy mareante. A ver, ahí tenemos la vacuna. Estupendo. El flip-flip. A ver. Flip-flip. Averigua dónde está el flip-flip. Vale, voy a ir más o menos a las que vea que... ¿Podemos hacer algo? Ve. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué tal se nos da el básquet? A ver. No sé ni cómo tengo que tirar. Vale. Ok. Bien. 3 de 3. Nada, ni coge regalito ni nada. Venga, lo importante es puntuar, ¿vale? Ah, pues este era flip flip. Pues vamos al derríbalos. ¿Los bolos o qué? ¿Dónde está? No los veo. A ver. Tenemos el mapilla, pero el mapilla un poquito. Vale, eso está cerrado. Aquí no me deja. Por aquí. Aquí. Este, el derríbalo. MS. Venga, vamos a ver este. Este tiene truquillo, a ver. No sé yo, vamos a ver. Bien, bien. Claro. Esos tienen trampa, a ver. Hay un bote que está relleno ahí de hormigón. Voy a la prueba de amor. A ver, el de la prueba de amor. Este, el del corazón. Venga, vamos, MJ. A ver. Que a mí me gusta más la Felicia, pero bueno. A ver. Hacerme pasar por un vulgar casanova. ¿Suerte? ¿Estás sola? Mira el corazoncito. La MJ no tiene puesta bien las manos. Espectacular. ¿Qué quedamos? Ahora el de abajo. Esto no puede ser. ¿Y qué es lo que detecta esto? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticada. Aquí, ahora por esto. Yo creo que a Pi le gusta más la Felicia. Venga, la mantis voladora. Venga, seguimos, a ver. ¿Quién viene al Oscar? Yo. Pasando. Aquí está. Carrera de car. ¡Mira, mira! ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡Accidente! ¡Madre mía! No te preocupes, te ayudo. Eso no debería de pasar, que vuelquen. Sí, sí, tío, no lo he hecho nada. ¿Este es Tomston? ¿Qué hace aquí? Va vestido de mecánico y... Sí, está sospechoso, ¿eh? El Tomston este. Vamos a ver. Podría haber acabado mal. Me parece que deberíamos probar la montaña. Ah, yo quería la carrera de car, pero bueno. A ver. Tenemos que tener. Yo quería montar los car, no me dejan. Nos quedan cosillas. Sí, antes de ir al otro, al dragón ese. A ver. Demonio veloz. Este ya lo hemos hecho. Este también. Está la noria, ¿no? Pues parece que no me deja ninguna más. Ahí me puedo sentar en el banco, pero...
poca cosa más. Ahí lo del misterio, ahí la entrada. Por la derecha. Pues lo hemos hecho ya todo, ¿eh? Por aquí. Aquí lo de los algodones. ¿Y palomita o qué? Vamos a ver. Sí, sí, lo siento. Bueno, pues parece que tenemos aquí el demonio velado, ¿eh? Está muy chula la feria, ¿vale? El parque de Coney Island. No sé cómo corre. Bueno, pues vamos para el demonio velado. A la montaña rusa. Esta me encanta, ¿vale? La montaña rusa sí me encanta. Es muy divertida. Pasa que también tiene ahí su... Que falla, ¿eh? Ojo que la gente se queda por ahí con los vagones ahí en mitad de la atracción. Vamos a ver. Ok, delante y todo. Bien, bien. Tú tranquila. Venga, ya vamos. Le mando hacia arriba. Mira, mira. Ahí vamos, ahí está la atracción con la mano arriba. Sería una manera super cookie de conocerse. Vale. Aquí animando. Mira, fuegos artificiales. Estupendo. ¡Vamos! En este chilla también el Harry. Voy todo el rato con las manos levantadas. Las manos hacia arriba. Venga, vamos. Vale, está muy chulo, podemos jugar ahí también con Peter Parker, con Miles. Ok. Es un juegazo este, ¿eh? Uno de los mejores juegos del año pasado, sin duda. Venga, vamos. Al final. Es que dura la montaña rusa esta. Son muy divertidas. Ok. Venga, aquí estamos. Con las manos levantadas. Chilla ahí. ¿Verdad? Sí, sí. Venga, a ver lo que nos falta. El forzudo. Ok. A ver. ¿Qué hay? ¿Y algo? Pinturilla. A $5. A ver. Es que hay aquí un triángulo. Un momentito. Ahí. Ok. Está chula la feria de Coney Island. Ahí está el mapilla otra vez. Vale. Vamos al forzudo. ¿Dónde está, tío? El forzudo. ¿Qué quiere tu admirador secreto? Spu. Este, ¿no? Este es otro, en el pulpo. Bueno, vamos a montar en el pulpo. Yo qué sé. Déjame lo encuentro. Lo mismo. También con la mano hacia arriba. Luego también podemos mirar un poco. Ok. Harry. Esperamos que no se nos muera. Y hago nada. Ahí vamos.
Mira, el Peter bien se lo pasa en el pulpo. Este sí es típico, el pulpo. Venga. Otra atracción terminada. ¡Qué pasada! Dos más. Falta la mantis voladora. Machaca hidra. Bueno, bueno. Si no me los marca. A ver, estos me gustan. El de hockey. Vale. Oye, a mí no me dan gorrito de ese, de vaquero, tío. De bandolero. Fluorescente. No me lo puedo comprar. Mira, los videojuegos, los arcade. A ver, el Chef Kuzma. De Enforcer. Me gustaría que te dejaran echar una partidita, a ver. Por lo menos por probarlo. El Pizza Party. Ok. Están los antiguos videojuegos, chavales. Así comenzamos la aventura en los videogames. Perdón, perdón. Aquí tenemos la noria Big Wheel. Chulísima, ¿eh? Bueno, a ver si encuentro más cosas. Si me señala algo. Vamos, chavales. Las palomitas por aquí, si tiene que estar durmiendo. Venga a vuestra casa. Uf, pasa que no voy a hacer cola. Como mola la sudadera. Fluorescentes, tío. Tío vivo. Bueno, bueno. A ver. El forzudo. Y la de esta grandísima. Aquí un poquito de baile. Esto es un baile, Peter. Delfina. Yo creo que es por aquí abajo. Ah, no, aquí. A ver este. La mantis voladora. La teníamos ahí pendiente. Venga. Extrañamente genial. ¿Te refieres a lo guapo que soy? A ser Peter. Ser Peter está bien. Tendrían bien más noches como esta. Sí, siempre nos lo prometemos, pero... hagámoslo en serio esta vez. Pero ahora mismo no. Qué guay, ahí dando vueltecita aquí. En la mantilla está. Ok. Ahí hay otra atracción. Bueno, salimos. Creo que accionar esto, ¿vale? Lo de las atracciones. Nos falta machaca hidra. Y luego el premio. Pues venga, vamos a ver. Me queda muy poco. Un poquito. A ver por dónde vamos por aquí. Estoy más perdido por la... esta, por el parque. Creo que me he perdido ya, ¿eh? Machaca este, ¿dónde está, tío? Válgame, me han vuelto a la forzudo. A ver si yo me aclaro. Forzudo, ¿dónde está, tío? A ver. Muscle up. Arriba, a la izquierda, al lado de la noria. A ver, no está aquí. No, está el Speed Demon. No me he dado la noria. Está la Manti. Creo que no me he alejado un poco. A ver. Lo que Racer. Allí está la. La rueda. ¿Qué hay, tío? Ni idea. Allí es, ¿no? Hay que bajar abajo. Me has perdido. A ver, que tengo que ir para el otro lado. Por aquí. Creo que. Venga. A ver, el fortudo, que es el que nos falta. Allí. En otro universo no estaría aquí con vosotros, chicos. Estoy perdidísimo. Así lo encuentro. A ver, creo que la fortuna ahí.
¿Este? No, no, este está cerrado. Ya te digo. Es que... Está siempre... Está en la casa del terror, ¿no? Espectacular, sí, sí, este es de la casa del terror. Venga, a ver, forzudo, ¿qué es este? Me lo paso. ¿Dónde está, tío? Aquí. Venga, ya lo he encontrado, ¿vale? Vamos al musculito. Venga, con lo fuerte que es el pite. A ver si llego al último de arriba. Preparado. Voy a con el mando hacia abajo. Con rapidez. Creo que bueno. ¡Venga, dale! ¡Estupendo! Y fuera, ¿habéis visto ahí moviendo el mando? Lo único que se hará daño es tu orgullo, Parker. Chicos, chicos, los dos sois guapos. ¡Madre! ¡Ostras! Es Harry. Está un poquito fuerte, ¿eh? Con la medicina esta que toma. Ok. Estupendo. A ver, monta la noria. Venga. Harry, ¿eso ha sido? ¿Vas para la noria? Sí. ¿No me haces cola o qué? Me cuelo, no me deja. Espera, espera. Es aquí, ¿no? ¿Dónde? Si la noria está aquí, tío. Aquí, aquí. Venga, ya. Aún tiene. A ver, me falta machaca hidra. Oh, pe, ¿dónde está el machaca hidra, tío? A ver. Machaca hidras. Hidrobench. No. Hidra hita. A ver, circuito y se puede. Ahora aquí a mano derecha está. O sea que muy lejos no está. Venga. A ver si lo encuentro. A ver. ¿Es este? No. Hidrajígite, ahí lo tenemos. Venga, lo he encontrado. Ah, vale, el de machacar aquí. Ok, monstruito. Venga, vamos a ver. Venga, LR para apuntar y golpeo con el mando hacia abajo. Para golpear con el martillo, madre mía. Este, no sé yo, ¿eh? ¡Ay, que te golpeo! Vale. ¡Ay! Este golpeo. Con tirar sus casas a soplitos. ¿Y no te has planteado? ¿Que te golpeo? ¿Que te golpeo? ¡Ay, que te golpeo! ¡Tete, dale, dale, dale! Sí. ¡Qué raro esto de golpear ahí con él! Mandó una cosa muy rara. ¡Dale! Toma, 25 ya. Bien, 26. ¡Ostras, esto ha llegado a 40! Me hacía falta. ¿La cara de quién veías? En los topos. Un caso de transferencia. Sí, sí, los topillos. Venga, vamos ya a la noria. Aquí, Big Will. Venga. Me da tiempo. No, hombre, más atracciones. Ah, el premio de... Me cachí. Pero, tío, ¿dónde sacó mi premio? I don't know, ¿eh? Oh my god. Yo me tengo que ir al principio otra vez. Este sitio parece mucho más. ¿Dónde cogeré el premio? Los peces eran más baratos hace 10 años. Ay. Pero con nuestras pagas de niños dolía mucho más. No, un sitio tiene que ser, tío. Vamos a coger los premios. Que monte la noria, perdemos el premio. A ver, a ver. Hay que centrarse. Precio. Cerveza fresquita. Para mí que es aquí donde recogen los premios, pero bueno. No, está la barra. Este no, de los premios. A ver. A ver si me sale aquí la señal o algo. Pasa, tío, dame mi premio. Aquí, aquí, aquí. Bien, bien, lo he encontrado. Elegir premio. ¿Pero dónde está?
A ver, gorrito. Este es el que me gusta a mí. El de vaquero. A ver. Una gafita. Este está guapo. Yo creo, Este. Venga, confirmamos. ¡Qué guay! Buen aspecto, Pete. Ahora sí. De bandolero ahí, total. Sí, sí, me lo haría. Venga, vamos, para la noria. Antes de que se acabe el vídeo. De acuerdo, completamos aquí con Islam. Venga, me cuelo. Para eso soy Spiderman. Dejaré que sigáis dando asco juntitos solo. Ey, el sombrerito. Una escena cinemática. No la han dejado. Pero bueno, está muy bien. A ver la parejita. Te noto muy feliz. Tiene canas la MJ ya. Son reflejos. Lo vecilla que es. Vais a formar un gran equipo. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Lo ves? El Bigwell ha salido. Jonah te ha dado la portada. Vas a ser editora. Debí traer el champán. Ahora más si no pasa nada malo. Cazadores, escorpión y explosiones. Madre mía. Jonah ha publicado la historia del nuevo. ¿Qué es él? Ya llevan más de 5.000 visitas. El nuevo es él. Peter Parker. Tengo que escribir otro tipo de historia. Bueno, lo que vende es lo de Spiderman. Ganármelo. Ok. Se te ocurrirá. Igual que siempre. Oye, tu amigo y vecino Spiderman también podría ayudarte. Nosotros también haríamos un equipazo. Aunque me haya olvidado de él, la próxima vez. Hombre, por fin el besito. Y con fuego artificial y todo. Bueno, bueno, qué bien termina este capítulo hoy. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Lo que pasa? ¿Que vienen los malos hasta ahora? Ya están aquí. Era de esperar, ¿vale? Venga, a ver este, el del Oscar. Veo a Tombstone. Van a por él. Cuidado. Peter lo va a tener que salvar. Tombstone. Pues nada. Se ha puesto el traje en el aire y todo. ¡Míralo con el traje y todo! ¡Qué guapo con el sombrerito! ¿Misterio? ¡Eh, cuidado! No dejéis que la araña se entrometa. Acabad con él. ¿No esperabais verme? ¡El sentimiento! Están ahí. Solo quería una noche libre. Solo una, pero no. Hay mucho, Cuidado. Va por la ballesta. Cuidado, que viene el otro. Me quiere fastidiar. Esto acabará pronto, así que intenta tener un poco de paciencia. Y tú cambia. Toma. Ok. Dale ahí. Fuerte. Vale. Ay, ese se ha ido. Cuidado, cuidado. Toma. Coge el móvil, Harry. A ver, que hay uno por ahí arriba. Harry no coge el teléfono. Hay un montón. ¡Oh, cómo mola el Spiderman con el sombrero! ¿Ahora qué? ¿Habrá más por aquí arriba? No tengo ni idea. ¡Por ahí! ¡Qué me da! ¡Que no! ¡Déjate de rollo! ¡Prácticamente tengo, ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pum! ¡Me lo trago todo! ¡Que te reviento! Ah, ok. Ah, se me da tiempo a liquidar esto. Vale. Y patita también tengo. Ahí.
Cuidado con el de la ballesta. ¿Cuántos quedan? A ver, me quedan dos. Yo te voy. Yo te voy a dar a ti lo tuyo. Venga. Vale, y queda otro por ahí. Vale. Y liquidado aquí. Mira esto, qué espectacular. Toma. ¡Oh, que vienen más! ¡Madre mía! Lucha contra los cazadores. Cuidado. ¡Buah, se me lo he tragado, pero ve! Vale. Venga. Ok. Eso, liquidado. Venga, vení, vení, vení. Toma ahí, electrocución. Cuidado, el otro. Ok. Uy, cuidado que tienen rayos láser y todo, ¿eh? Ok, por aquí tengo otro detrás. ¡Eh, me lo trago, me lo trago! A ver. ¿Dónde está este tío? El de rayos láser. Toma. Toma aquí. ¡Eh, los perretes! Cuidado. Ahí, toma. Y tengo más. Ok. Venga, dale ahí el perrete. ¡Ay, cuidado, 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 cuidado! Que son muchos. Cuidado, cuidado. Cúrate. Cuidado. Uf. No te fíes de los perretes. No te fíes de los perretes. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Qué viento! Ok. ¿Es más? Sí, ya. Estaba esta. Te miro y te golpeo. Venga. ¿Qué más? Uf, uf. Oh, me quieren capturar. Cuidadín. Oh, Dios. No, no, no. Oh, Dios, que nos han atrapado también. Libérate, Spiderman. Bueno, bueno, bueno. Menudo salseo. Me están hinchando, tío. Estos de aquí. Venga, hombre, fuera de mi camino. Ahí, lo voy a reventar a todos. Ubícate. Que te voy a reventar ahí. Vale. Con los de la... Uso de artilugio. ¿Dónde? Ahí, dale. A todos, caña. Toma, toma. ¿Queda alguno? Ya a ver si queda. Ok. Vale. Venga. Buah. No preocúpate de escapar de esa red. Queda muy poco para que se acabe el vídeo. Pero bueno. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Estos son chungos los buitres. Cuidado, cuidado. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Maldito. Y tú, esquiva esto. Cuidado, cuidado, cuidado. Con el veneno. Esto aquí también. Ya se va a acabar el vídeo, ¿de acuerdo? Cuidado. Esto es veneno. Ok. Pues nada, Peñita. Espero que os haya gustado este capítulo de hoy. Yo voy a seguir aquí dando palos, ¿de acuerdo? A todo el que se mene. Así lo liberamos. Pues nada, un saludito para todos. Nos vemos en la próxima. Bye.